¿Cuál es el modus operandi de esta persona? Que contrata o se presta vehículos de diferentes. Puede ser taxi, puede ser camión, puede ser cualquier vehículo, y él trabaja con eso. Y se traslada de lugares alejados con el objetivo de justamente agredir a las víctimas. En esas circunstancias se podría decir que hemos detenido en esta ocasión a un violador en serie. Es decir, el sujeto es catalogado como un violador serial, ya que el mismo alquilaba distintos motorizados para vejar a jóvenes en el trayecto La Paz-Yunga o a la inversa. Su última víctima fue violada en un camión. Siendo que una víctima se habría trasladado de la localidad de Los Yungas hacia La Paz. En ese interín es que el chofer de un camión habría ofrecido llevarla, siendo que iba a ir rápido y no iba a parar, iba a llegar más rápido. En ese sentido es que él mismo procede a comprar sustancias como ser cerveza, le invita y en el camino para. Y como era ya de noche y en un lugar alejado, es que procede a agredirla sexualmente. Este hecho ha ocurrido en 4 oportunidades en contra de la víctima durante todo el transcurso del trayecto. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán, ¿por qué no pidió ayuda? Porque el lugar es un lugar alejado. La víctima incluso señala que los vehículos pasaban, no podía pedir ayuda porque era un lugar alejado y tenía miedo a que la deje en dicho lugar. Ese es un hecho, pero también se tenía una otra denuncia con las mismas características. El sindicado fue llevado ante el juez, quien decidió enviarlo a la cárcel de San Pedro. Ya se ha llevado adelante su audiencia de medidas cautelares, se ha determinado por detención preventiva por el plazo de 6 meses.